Profesor Domínguez Neira, tantos años acá presidente de la Fundación Bigatti, esto es un crítico de la escultura, de manera que... En realidad, nunca me gustó usar la palabra crítico. Yo soy de los que piensan que el verdadero crítico es un par. Es el que puede criticar. Yo diría que es recopilado, bueno, he sido profesor de Historia del Arte, pero... El acercamiento por el vínculo familiar me ha facilitado ciertas cosas. Claro. ¿Y cómo ve los monumentos de Buenos Aires? Si tuviera que usted elegir una etapa de los monumentos públicos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ha habido un gran decaimiento al tema de la escultura. O sea, la importancia que se daba por aquel entonces a la escultura y sobre todo a la monumentaria era de otra dimensión. Ajá. De muy buen nivel, por la calidad de artistas que estaban capacitados, porque ojo, no cualquier escultor está capacitado para ese trabajo de monumentos. Claro, claro.